independiente Pablo Álvarez, alias Bebote, luego de ser detenido en Brasil, fiel a su estilo, como ocurría en su arribo, también deportado en Sudáfrica 2010, tapándose el rostro, agrediendo a camarógrafos en la salida, con la misma camiseta del Flamengo que simuló ser un hincha brasilero, pero que en una investigación de fuerzas de seguridad conjunta de la Argentina y de Brasil, entre ellos la Policía Federal Argentina, lograron detenerlo en Brasilia, momentos previos del partido entre la Argentina y Bélgica. Sector internacional de arribos del aeropuerto de Ezeiza. Ahí van a ver cómo a ese colega camarógrafo tira un golpe con su mano derecha. Otros barras que intentan tapar la cámara de C5N, que ya había registrado el momento. Reiteramos, imágenes exclusivas de C5N, como Pablo Álvarez, alias Bebote, barra brava de Independiente, arribaba a las 0 y 25 a la Argentina, procedente de Brasilia, con esa misma máscara que intentaba ingresar al estadio, como lo hizo en octavos de final Argentina-Suiza, donde simuló ser un hincha suizo. De hecho, ingresó al estadio, pero en esta oportunidad el líder de la barra brava de Independiente fue detenido en el Estadio Nacional de Brasilia, en el partido que se desarrolló ayer por los cuartos de final entre Argentina y Bélgica. Desde el estadio de Brasilia fue trasladado al aeropuerto internacional de esa ciudad, capital brasilera.